hay cosas que se permiten y que no se permiten en invierno. Uno de los permitidos del invierno es que no hace falta que te bañes todos los días, porque está para cagarse de frío. Cada dos, cada tres, está bien. Bueno, cada dos. Otra que se permite es la chupada de moco. Porque no podés estar limpiándote la nariz todo el tiempo. Se te paspa, empieza a doler. Dejá el aguinaldo en carilina. Y ya no se usa pañuelo de tela. Así que chupa tranquilo. Y otra que se permite, excepcionalmente, es culiar con media, con remera, con bolsita de agua. ¿Querés culiar o te querés agarrar una neumonía? Y las que no están permitidas, que deberían estar penadas por ley, si estás compartiendo la cama, no podés entrar con los pies fríos. ¡No me toques! ¡Me arruinas la vida, culiao! Otra que no está permitida ni en pedo, no me destape. ¡Móvete con cuidado! ¡Que no se mueva la colcha! Y la última, si estás sentado y calentaste la silla, no te pueden cambiar de silla. Y si estás acostado y ya calentaste el lugar, ya hiciste. ¿Viste la canaleta? ¡Es tuya! No te pueden correr, no se puede. Así que no hinches los huevos con esas cosas en invierno, que está para cagarse de frío.